Inmediatamente. Hicimos lo correcto. Teníamos que proteger una vida. Lástima que usted salió involucrado involuntariamente. Sí, así es. Y lamentablemente no podemos proceder legalmente contra quien mandó matar al doctor Nesme. Eso es porque no tenemos pruebas. Permítame un momento. Claro que sí. ¿Sí? Póngalo en la línea. ¿Qué pasó, doctor Izaguirre? ¿Qué? ¿Cuándo fue eso? ¿Usted está bien? Sí, sí, de inmediato di el reporte y comenzaremos la búsqueda. Adiós. El doctor Nesme se escapó. ¿Cómo? Mira qué bonito limpias, todo reluciente, todo hermoso. Señora, esta hacienda es otra con usted aquí. Muchas gracias. Y yo pensé que no iba a volver, Manuelita. El amor que mi patrón y usted se tienen es a prueba de todo. Es que, bueno, lo has dicho siempre. Ah, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Eso que ni qué. ¿Quieres tantita palanqueta? Perdón, no, con permiso. ¿Hacienda La Bonita? Sí, sí, aquí está, frente a mí. ¿Cómo no? Ahorita se la paso, ¿eh? El señor. Hola, mi amor. Renata, por favor, ve con Lázaro a buscar a Karina a la casa de Alfonsina y llévala a la hacienda de inmediato, por favor. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Por favor, no me hagas preguntas, yo luego te explico. Haz lo que tengas que hacer para convencer a Karina, pero la llevas a la hacienda. Yo ahí te veo. Te dejo un beso, mi amor. Bye. Sí, adiós. ¿Qué pasó? No sé, Manuelita, pero seguramente es algo muy serio. Voy a buscar a Lázaro. Sí, señora. Yo puse a mi gente a buscarlo. Ese hombre no se va a burlar de nosotros. Así que espero. Hola. ¿Dónde estabas? Vengo del centro. Tenía algunos pendientes que resolver y que le delegué a Inés. Sí. Ella se va a quedar a cargo del centro en lo que estoy fuera. En la noche va a haber una cena en casa de Constanza y Honorio. Van a festejar que Adriana ya es legalmente hija de Honorio. Y me encantaría que fueras con nosotros. Sí, pues, ya veremos. Quiero darte algo. ¿Y esto? Es tu verdadera acta de nacimiento. Y si estás de acuerdo, me gustaría que la hiciéramos válida. Aunque siga siendo Roberta Monterrubio para muchos. Para mí, para la sociedad. Ahora serás Regina Gamba Soberón. ¿Qué dices? Mamá, no sé qué decirte. Al principio me gustaba la idea de dejar de ser hija de ella. Pero ¿no va a ser mucho relajo hacerlo? No, Honorio me comentó que no es tan problemático.
Pero es tu decisión que lleves o no el apellido de tu verdadero padre y el mío. Eso no va a cambiar mis sentimientos, ni vas a dejar de ser mi hija. Pero para recibir el fideicomiso que dejó mi papá, tendría que demostrar que Roberta Monterrubio Álvarez y Regina Gamba Soberón son la misma persona, ¿no? Supongo que sí. Tu padre dejó eso para ti. Claro que él pensaba hacer lo mismo con Renata, pero no le dio tiempo. Así que si tú quieres compartirlo con tu hermana, bueno, ya va a ser decisión tuya. No, no creo que a ella le haga falta. Ella ya tiene la casa que le va a dar mi papá y un marido que tiene mucho dinero. Pero ¿sabes qué? Creo que tienes razón. Creo que debo empezar a usar el nombre que me corresponde.